más complicado. ¿Y sí. cómo era el Dorado en esa época? ¿Qué recuerdas? Bueno, una casita acá, otra allá, otra más allá, otra más... Usted no se imagina lo que era del kilómetro, o digamos del puerto Pinares. Sí, yo bajé en el puerto Pinares. Sí. Ahí en primer lugar estaba solamente algo de la cooperativa, que no, de eso no me acuerdo mucho, ¿no? Y estaba un hotel allá también, pero de eso después lo sacaron allá porque ya no... Una vez que hicieron el camino, la ruta 12, sí. ahí ese, ya era muy... ya nadie más bajaba del puerto sí. De Pinares. Sí. Sí, y bueno, ya le digo, monte, casi todo era monte. Uh-huh. Acá, esto acá. Cuando yo me junté con mi marido, porque estábamos 37 años sin casarnos y después 3 años casados. Sí. Y bueno, y eso era todo un monte acá. O sea, había uno que otro yerbal por ahí, pero nada más. Sí. Y igual el camino en la ruta San Martín, lo mismo. Sí. Acá un montecito, allá un montecito, allá una casita, acá una casita, nada más. ¿Y a quién recuerda de esa época? ¿Con quién pudo establecer alguna amistad, alguna relación? ¿Se acuerda? A ver, allá en el... no, ahí en el 4, sí, estaba una amiga mía que también vino, que se casó acá también. Con esa de vez en cuando nos veíamos, ¿no? Porque yo tenía que trabajar y ella tenía su familia. Sí. Sí. Ajá. Y así era. Y bueno. ¿Era dura la vida para una joven como usted ahí? A mí me gustó. A mí, yo estaba conforme, yo siempre estaba contenta. Se me dijeron de a mí, seguro por eso quedaste tan vieja, y dice, vos siempre estás contenta. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el amor después? Porque ya fue creciendo y... Sí, sí, ¿y bueno, qué pasó? Bueno, tuvimos 9 hijos, qué más. Bueno, pero cuénteme primero cómo se conoció con mi... Sí. A ver, ¿dónde me conocí? En el sanatorio. Sí, él no sé qué se había lastimado, porque él en aquel entonces atendía la balsa del Piraimini. Se lastimó y tuvo que ir al médico, ahí lo conocí, pero después no nos vimos un año entero, no nos vimos más. Y después lo volví a conocer otra vez y ahí ya enseguida ya... Llegó el amor. Llegó el amor, no sé si es. Me imagino que ha de ser amor. Sí. Uh-huh. Y sí, bueno, en Piraimini vivíamos todo ese tiempo. 40 años viví con él allá. Sí. No sé, ¿ustedes conocen el Piraimini? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, hoy ya no hay más nada. Uh-huh. Sí. En aquel entonces teníamos una casa más o menos regular, no, no muy linda, pero... Uh-huh. ¿Y comenzaron a llegar los hijos? Sí, sí, llegaron. ¿Cuántos? 9. 9, sí, 9. Pero él, ¿sabe? ¿Cómo le voy a decir? En 25 años. Sí. Siempre había después un tiempito que no había otra vez, después había otra vez. Sí. Y así, sí. Uh-huh. Sí. Dentro de 25 años, yo me acuerdo que mi hija ya tenía... Sí, ella ya estaba casada cuando nació la última, Minky, que tiene hoy 47 años. Uh-huh. El mismo día que yo, también festejamos juntos. Ajá. Sí. Bueno, y una vez en el lugar que vivían, donde conformaron la familia, ¿cómo era la vida ahí? Como en cualquier lado, digo yo, porque había que trabajar. Nosotros teníamos un bar en aquel entonces y mi marido... No había camino entre Victoria y... Todo había que venir en barco, ¿sabes? Entonces el camino llegó a unos... más o menos 1 kilómetro, y mi marido abrió el camino y fue hasta allá y hacía pasar la gente con la canoa, ¿sabes? Entonces, en vez de venir por el Paraná, venían por ahí y mi marido tenía auto y los llevaba a donde tenían que ir, porque en Victoria no había banco, no había médico, no había nada, ¿no? Pero,
bueno, y ya les digo, había poco, lo que el locker, hoy todo, todo eso allá, eso había unos ranchitos ahí, unas casitas. Y después no había nada, después otra vez alguna casita y así, todo, todo el camino, todo La picada. la picada, sí, o la San Martín, vamos a decir. Y hoy cuando la recorre, cuando va por la No avenida. puedo creer lo que veo, no puedo creer, no puedo creer lo que veo. Sí. Porque ver una casa de un piso más, eso era algo increíble en aquel entonces. En Monte Carlo sí había. Yo no sé si usted conoce, antes que uno baja al arroyo Bonito, ahí arriba hay por una casa de dos pisos. Esa hizo el viejo Botta todavía. Imagínese cuando yo era chica se hizo esa casa. Sí. Eso sí, ellos tenían dos casas allá de dos pisos. El vecino al lado también tenía una. Creo que está todavía, hay una farmacia hoy allá. Sí. Pero no sé cómo ese lo fundió enseguida. Era joven y era atorrante también, él mismo lo decía. Él mismo lo decía, sí. ¿Cómo era el carácter de él? Y ¿cómo le voy a decir? Dentro de todo era bueno, ¿sabes? Solo que era muy autoritario. Autoritario. Y era austriaco, no era alemán. Él era austriaco, sí. Sí. Muy él, lo que él decía, solo eso valía. Bueno, ¿y tuvieron la oportunidad de hacer algún viaje, de recorrer algunos lugares, viajar a Europa? No, nunca. No, yo no volví más a mi patria, nunca más. Y mi marido tampoco. Yo le rogué, todavía teníamos los chicos, todavía chicos, le dije, anda, hay dinero, anda, le dije, anda, ve a tu madre, le dije. Yo no sé si por miedo o por todo. Porque parece que no le gustaba el mar y en aquel entonces todavía no había aviones como hoy. Sí, Hoy es sí. fácil, hoy usted se sienta en el avión y en pocas horas está allá. Sí. Sí, ¿Y qué así. noticias tuvo de la Segunda Guerra? ¿Recibían información? ¿Ustedes tenían familia aún en Europa? Mi marido, la madre de él todavía. Nosotros le mandábamos paquetes a ella, ¿sabe? Alimentos. Y una hermana tenía allá también. Sí. ¿Y usted? ¿Usted tenía familia allá? Y nosotros teníamos, pero yo no sé si mamá se dio con ellos o no. Yo no, no, no. Yo no, una vez que estuve, yo estuve acá y ellos allá en Monte Carlo. No nos veíamos mucho, de tanto en tanto, sí. Pero jamás hablamos de la familia. Jamás. Parece que mamá se fue de allá y cortó. Sí. Sí. Bueno, y vio crecer al Dorado, usted. Sí, 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 Bueno, sí, ¿qué sí. cosas recuerda de ese crecimiento? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención de la modernización del Dorado? Para decirle la verdad, que yo hoy, cuando voy a El Dorado, no puedo creer lo que es. Sí. Y así iba cada vez más. A veces vamos ¿cómo se dice? A los caminos que. No puedo creer lo que hoy es El Dorado. No puedo creer. Pues yo salía poco. Pero usted tiene muchos hijos, usted no sale. Tiene que cuidar a los hijos. Sí. Sí, pero usted conoce donde hay el salón grande ese. Bueno, ese era ahí cerca lo único que había, ese salón grande. Y tenían al lado, tenían un bar ellos. Y después sí, más atrás, pero eso ya era más tarde, eso ya era 10 años, 11 años más tarde. Walter hizo su casa allá arriba, creo que en la. Paraguay, Paraguay digo No importa. Bueno, ellos tenían una chacra de 10 hectáreas de una punta a la otra, un camino de la San Martín hasta la otra calle allá. Ahora, ¿qué hicieron con todo esto? Tampoco no sé, no tengo idea. ¿Qué trabajaron? Sí, y así lo hacíamos. También allá con mi esposo también teníamos una charla en Victoria después y también naranjales teníamos.
Siempre mucho trabajo. Bueno, yo no, aparte de la casa, yo otra cosa no hacía. Bueno, nueve hijos. Nueve hijos, sí, eso había que atender también, sí. Y entre ellos estaba el padre de él. Sí. Sí. Y bueno, ¿cómo sabes? Los sábados y domingos siempre había mucha gente. Siempre cuando no llovía, había mucha gente del Piraí, porque era el único lugar de acceso al arroyo. Ajá. En aquel entonces. Sí. Ajá. Y era así que ya les digo, estaba, no veía mucha gente, no salía mucho, pero veía mucha gente, porque venían a mi casa, al balneario. Ajá. Sí. Un lugar hermoso. Era muy lindo, sí, sí. Ajá. Ahora está abandonado. Ese lugar es ahora de mi nieto Joselo, el que está casado, no sé si lo conoce, la hija de Gruber, la Maura. La Maura Gruber está casado, sí. A él le transferí para que quede en el PowerPoint. La familia. La familia, sí, porque todos los varones tienen, aparte de ellos, todos son mujeres, tienen mi... Ajá. Sí, ellos son... ellos son madres. Se llaman madres, ¿no? José, lo único, José Fauber, se llamaba igual que el abuelo, el opa. José. Ah, sí, el Pepe. Y José, sí. José lo también. Creo que José también, José, sí. No sé, nosotros le decimos José, lo así que nunca me interesé cómo se llamaba más. Bueno, sí. Y después un capítulo, me imagino, importante en su vida, la llegada de los primeros nietos. Y claro. La primer nieta es la tiene la señora Kunzi, que vive en Victoria. Ella estaba allá también el sábado, sí. Ajá. Sí, ella tuvo dos, un varón y una nena. Ajá. Sí, y la señora Kilia tenía una nena. Sí, y después, Luis sí tenía cinco, pero con dos mujeres. Con una que antes de la mamá de... que se separaron, después con la mamá de él tenía tres, una nena y dos varones. Y con la otra tenía un varón y una nena, sí. Ajá. ¿Cuántos nietos tiene? Que recuerde. 21. 21 nietos y 27 bisnietos. Ajá. Sí. ¿Y vienen aquí?